Soy Susana. A ver, os cuento. Mi nido de Gloucester, que estoy sacando una variación de color, o estoy intentándolo porque me está saliendo fatal la cosa. Pues abandonado el nido, he comprobado los 4 huevos. Uno estaba sin pisar, 3 sí, pero 2 estaban muertos y este es el único que está todavía vivo. Ahí, como veis ahí, a 3 días de nacer. Me lo he traído, he comprobado que se movía en el agua, así que parece que sigue vivo. Lo metí en la incubadora, aunque me parece que estaba muy atrasado en tamaño, porque lo he mirado contra luz y era muy pequeño para la fecha en la que estamos, o sea que no sé exactamente qué ha pasado. Esta es una incubadora R-Con Mini, bastante antigua, la tengo hace bastante años. La tenía para codornices cuando me dio por hacer experimentos con ella. Bueno, experimentos para sacar variaciones de color y tal, no que esté allí hincando agujas ni nada parecido. Por el estilo, ¿eh? Pues entonces la tenía por ahí y la enchufa y se la ha colocado. Es un huevo de canario, va a costar trabajo sacarlo sin nodrizas, porque yo no tengo nodrizas. Así que, segunda parte, ¿qué hacemos cuando sale de ahí? Porque aquí en la incubadora no se puede dar permanentemente. Pues estuve hace un mes y pico entretenida. Uy, se me va a desmontar una torre de gato que tengo aquí al lado. Estuve entretenida con una caja sin que me sobrara de zapatos, como veis, una caja grande. No se ve bien. Bastante grande. Entonces le hice aquí arriba un par de agujeritos, porque como es grande, cabían dos, del tamaño que pueda encajar un nido. Estos son nidos que han hecho, han deshecho, y al final se los he sacado, los tengo esterilizados porque los he metido con cloresidina, microondas, pero lo he dejado hecho en caso de que pasara algo como lo que acaba de pasar. Entonces, a la capa para arriba le he hecho el agujerito ese, ¿no? Encaja perfectamente, ¿lo veis? Como cabía otro agujero, pues le hice otro. Para taparlo, ¿por qué taparlo? Para conservar calor, porque el calor que genera en la caja es unos 30-35 grados, así. Con la tapita alcanza los 35-36 grados, no son 37 grados ni nada de incubación, pero para cuando están ya nacidos ya no necesitan tanto calor. Esto es un tupperware pequeñitos, estos redonditos. No sé si venía con fruta o alguna cosa. Le he hecho unos agujeritos por aquí arriba para que entre el aire. No hace falta hacerle 40 agujeros. Con 4 mantiene el calor y entra el aire suficiente, no va a pasar nada. A ver, ¿cómo conservo el calor de la caja? Vamos a quitar esto para poder desmontarlo. Ya no se cae al suelo. A ver, esto ya hemos dicho, caja de zapatos que tengáis por ahí abandonada, ya sea pequeñita, grande, para un agujero de nido o para dos, como en mi caso. Esto de aquí es un cable. A ver si me acuerdo. Vale, a ver, este es un cable de esto de reptiliarios. Cable térmico que genera calor en el momento que lo enchufas. Uno, este es más pequeñito que había, creo que unos 15 vatios. O sea, más pequeño creo que no había cuando yo la compré. También lo tengo hace bastante tiempo. También de una moda de reptiles, que también se ha ido porque a mi madre no le gustan los animales y conforme yo los consigo, ella se va deshaciendo de ellos, así que la tenemos liada. No me deja hacer experimentos y cosas. Entonces, he aprovechado el material que tenía, pero vamos, que no es barato. Creo que costará actualmente este cable unos 20 euros más o menos. Lo tengo ahí enrollado, que no se junte porque si no se puede provocar una quemarse el propio cable. Se extiende y ya de ahí, pues para afuera, a la luz, como lo veis. Solo con esto cerrado y con los nidos encima ya genera unos 30 grados más la tapita, 35, y ya tengo un nido térmico para los pollitos, así que ya veremos qué tal sale y ya pondré otro vídeo.